Estados Unidos tiene capacidad para destruir cualquier misil balístico lanzado por Pyongyang contra su territorio o el de sus aliados en la región asiática, aseguró el almirante Samuel Loclear, jefe del mando estadounidense del Pacífico. Tenemos capacidad real para proteger el territorio de E.1. Las islas Hawái, Guam, a nuestras tropas en el extranjero y a nuestros aliados, aseguró el almirante ante el Comité de Servicios Armados del Senado, que recalcó que Estados Unidos ya dispone de estas posibilidades defensivas. Asimismo, Samuel Loclear destacó que el derribo de un misil norcoreano solo debería producirse en el caso de que su objetivo de impacto fuera el territorio estadounidense o el de un Estado aliado, y enfatizó que no aconsejaría interceptar cualquier misil de Pyongyang, por ejemplo, durante un lanzamiento de prueba. Somos capaces de determinar rápidamente hacia dónde se dirige un misil y dónde debería impactar, dijo el almirante, que subrayó que Estados Unidos considera el programa nuclear de Corea del Norte como una amenaza clara y directa para la seguridad en la región. Según él, la situación en la península es la más tensa de las últimas décadas. La posibilidad de que Corea del Norte lance misiles balísticos en respuesta a los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, mantiene en tensión a la península coreana, extendiéndose a todo el mundo. El domingo pasado medios surcoreanos informaron, citando al ministro de Unificación de Corea del Sur, ryo kilha que Corea del Norte parece estar preparándose para realizar una cuarta prueba nuclear subterránea en Punggye-ri, el mismo lugar donde llevó a cabo su tercer ensayo. No obstante, horas más tarde el mismo funcionario dijo que se había equivocado al anunciar que había un indicio de que Corea del Norte se preparaba para realizar una prueba nuclear.